Muy buenos días, 6 minutos sobre las 9 de la mañana y comenzamos ya en Radio Buñol con el magazine matinal Buenos Días Buñol, y lo hacemos con esta primera parte dedicada a la lectura de los titulares de las principales publicaciones de nuestro país de hoy miércoles 19 de julio. A los controles os saluda Raúl Martínez, como siempre un placer estar con todos vosotros y recordamos que podéis participar llamando al 96 250 45 08. Previa identificación y desde el respeto, pues podéis acercar cualquier opinión de lo que estemos leyendo en ese momento. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar ya con la lectura de titulares y lo hacemos en primer lugar con los diarios de tirada nacional. Comenzamos con el diario El País. En primer lugar dicen: Arte, Pérez Villalta. Los que quieren regresión están movilizados. En cuanto al Tour, Vingegaard noquea a Pogacar en la contrarreloj. Y al titular de la portada nos cuenta Abascal: vaticina más tensión en Cataluña si gobiernan Partido Popular y Vox. Plantea ante una nueva escalada una intervención duradera de la autonomía. Aboga por usar todos los resortes del Estado para convencer a la población. Y Sánchez y Díaz debatirán en Televisión Española con Abascal ante la ausencia de Feijóo. Más abajo vemos la foto de portada, pues una persona que parece que está en la plaza de... en la Piazza del Popolo de Roma, dice, ante las altas temperaturas, pues con la cabeza metida en la fuente. Dice, las temperaturas ceden en el tercio norte mientras el sudeste está en aviso rojo. El calor dará un alivio, pero volverá el 23J. A la derecha, Donald Trump afirma que es investigado por el asalto al Capitolio. El expresidente recibe una carta del fiscal. Nicaragua evita una declaración unánime de la Unión Europea y la CELAC contra la guerra. Y España multa a Amazon y Apple con 194 millones por pactar sobre la venta online. Pasamos ahora al diario ABC. Dicen: faltan 470.000 votos por correo a 24 horas del final del plazo. 280.000 personas que solicitaron la documentación no la han recogido al no encontrarse en su domicilio y otras 190.000 todavía no han emitido la papeleta. Más medios y facilidades para participar desde el extranjero. Y en la foto de portada vemos a un joven que ejerce su derecho a voto ayer en la embajada española en Panamá. Y abajo dicen: el gobierno incumple su propia reforma laboral y multiplica la temporalidad en la administración. Desoye la advertencia de la Unión Europea por el abuso de este tipo de contratación, que escala hasta el 31,2% frente al 14,8% del sector privado. 8 de cada 10 empleos públicos en esta legislatura son interinos. Pasamos ahora al diario El Mundo. Dice: orcas en el estrecho. Los expertos no saben explicar por qué atacan al timón de los veleros. No son agresivas. Bruce Lee se cumple en 50 años de la muerte del actor que cambió la manera de ver las artes marciales en el cine. El titular de la portada nos cuenta: el PSOE teme que el debate a tres parezca de perdedores. Asume que sin Feijóo tienen más que perder que ganar, pero confía en que Sánchez exprima el choque con Vox. Abascal se prepara durante 35 horas para su momento contra el líder socialista y Díaz busca cómo diferenciarse. Sánchez aplantona a líderes europeos y americanos en una comparecencia en la Unión Europea para volver a dar un mitin. En cuanto a deporte dicen: Vingegaard destroza a Pogacar y va y ya mira a París. Y vemos pues una foto, supongo que este ciclista pues bebiendo agua. Dicen: el Partido Popular prepara el relevo rápido de los jefes del CIS, Real Televisión Española y Correos. Miembros del CNI planean su regreso a Cataluña y el País Vasco. En cuanto a Aitor Esteban, candidato del PNV, dice: con Vox nada de nada y con quien se apoye en Vox tampoco. Nos cuenta: en España ante su trampa demográfica, sin jóvenes, sin I+D y sin crecimiento. La concentración del gasto en los mayores amenaza al país con un estancamiento crónico. Y por último, la escuela infantil gallega sin pantallas y ecológica que Feijóo quiere en toda España.
Pasamos ahora al diario La Vanguardia. Visita a un Camp Nou en los huesos y vemos una foto pues del estadio en obras. Y en la portada dice: tengo la esperanza de que el PSOE evitará que pactemos con Vox. Es una entrevista que ofrecen a Alberto Núñez Feijóo. En Cataluña cometimos errores, debimos actuar con anterioridad. Mi proyecto es cambiar de conversación. Yo no voy a usar la frase que te bote chapote, pero no voy a censurar a quien la utilice. Y vemos una foto pues de Feijóo durante esa entrevista. A la derecha dice: en Abascal prevé más tensión que en el 2017 en Cataluña si gobiernan Partido Popular y Vox. Latinoamérica y la Unión Europea pactan una tibia declaración sobre Ucrania. Cataluña bate el récord de calor, 45,3 grados, e identificada a la bebé muerta de la playa de Vera. Por último, vamos ahora con La Razón. Dicen: analizamos cómo los candidatos a la presidencia destrozan el idioma español. El Festival de Salzburgo rinde homenaje a Max Reinhardt y en fútbol el Mundial Femenino arranca mañana en las Antípodas. El titular de la portada nos dice: la decisión de Abascal de alentar el bloqueo será clave para el 23J. El Partido Popular considera que es imposible que Vox se atreva a dejar a Sánchez en Moncloa. Lo pagarían. El candidato popular anuncia que auditará el CIS y que quiere bajar el IVA de las peluquerías. La foto de portada pues vemos a Feijóo saludando en un meeting. Dice: Sánchez planta la cumbre de la Unión Europea y Latinoamérica para dar un meeting. El Partido Popular considera que su ausencia es una irresponsabilidad porque compromete el papel de España. Moncloa veta a Belarra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El líder de Podemos lleva 6 meses sin participar en ellas y el gobierno se aferra a criterios de oportunidad. Nos cuentan también que Sánchez deja una España un 27,5% más endeudada. La deuda pública ha pasado del 1,20% a 1,54 billones de euros durante el último lustro de gobierno socialista. El pleno del CJPG afronta dividido la sucesión de Mozo por jubilación. Trump revela que el fiscal Smith le investiga por el asalto al Capitolio. Y Otegi asegura que su voto irá en la buena dirección para evitar un gobierno de derechas. Pasamos ahora a la información deportiva y lo hacemos con el diario Marca. Dicen: antes del titular, debí irme antes del Real Madrid, pero es tan difícil. Es una entrevista exclusiva a Isco, lo cuenta todo, dicen también. Vamos abajo ya y dicen: fecha límite 31 de julio. El PSG insiste: Mbappé, venta o renovación. Al-Khelaifi endurece su mensaje al crack: el que no quiere jugar por este escudo o no lo respete, no debería estar aquí. Reitera que nadie está por encima del club y pone plazo al final del caso. Y vemos una foto, pues supongo que de Mbappé y un calendario de fondo. También nos cuentan: baño de oro en rutina técnica. Yao Félix, me encantaría ir al Barça, dice el jugador. Y Vingegaard hunde a Pogacar. Vamos ahora con el diario AS, cuya foto a portada completa pues vemos una foto de Al-Khelaifi, parece, que declara Al-Khelaifi sobre el caso Mbappé: nadie está por encima del club. Frío reencuentro tras semanas de máxima tensión. El presidente se muestra muy duro en su discurso a la plantilla: quien no respete el escudo no debería estar aquí. Y ambos posan alejados en la foto de grupo. También nos dicen: rodillo danés, Vingegaard destroza a Pogacar en la crono del Tour, aventaja en 1'48 al esloveno, Carlos Rodríguez tiene el podio a 5 segundos. Más abajo, en cuanto al Mundial Femenino, dicen: sigo siendo atleta, eso no va a cambiar. Salma Parayuelo, ilusionada con el debut. En cuanto al Atlético, Joao Félix, me gustaría jugar en el Barça, el portugués se ofrece. En cuanto al Madrid, en la Premier de Padel, Triay y Chingoto a repetir en Madrid, visitan AS tras brillar en Roma. Por último, en cuanto a baloncesto, Facundo Campazzo regresa al Madrid, con el que firma hasta 2027. Pasamos ahora al mundo deportivo. Mundial de natación, oro histórico. España logra su primer título mundial por equipos de
de artística a un año de los Juegos de París. Y vemos una foto pues a esas nadadoras celebrando. Más abajo dicen rumbo a USA. Con Gundogan ya en marcha y la plantilla al completo, el Barça viaja hoy a Los Ángeles para la gira de pretemporada. Más abajo en cuanto a ciclismo estratosférico, Vingegaard destroza a Pogacar en la crono y deja atado el triunfo. MD en el British de Golf entrevista a Joan Ram. Si puedo ganar el Open, algún día llegará. En cuanto a fútbol, Mundo Deportivo en Miami. Alba se une a Messi y Busi. Inter Miami ficha lateral y Leo y Sergio ya entrenan. Pasamos ahora al diario Sport. En cuanto a básquet, Brizuela ya es jugador del Barça. Y el titular de la portada dice: en marcha, Xavi ya tiene la plantilla casi al completo y el equipo emprende hoy su gira por Estados Unidos. Lewy y Gundogan, que se reencontraron, están dispuestos a asumir el liderazgo que se les exige. Y vemos una foto de ambos. También dice: los cracks llegan con la ola de calor. Me gustaría jugar en el Barça, explosivas declaraciones de Joao Félix. Vingegaard tritura a Pogacar en la crono en cuanto a ciclismo. Y por último vamos con el diario Superdeporte, dice Roch Arena, un ascenso imparable. Recta final con la estructura de la cúpula y vemos una foto pues de esa construcción. El titular de la portada nos cuenta declaración de guerra. El Salvador vuelve al gol con gol, perdón, en un Valencia con Pepe Lu como única novedad y mucha tela todavía por cortar. Más abajo dicen, a ver, natación artística, España campeona del mundo por primera vez. SCR Altach 0, Villarreal CF 3 goles. Notable mejoría en la espera de Rulli. Levante Unión Deportiva con 15.000 abonados y Ruber intercambio del Sporting. Y en cuanto al Tour, Vingegaard noquea a Pogacar en la contrarreloj a lo Indurain. Pasamos a la información económica y lo hacemos con el diario 5 días. Hacienda no puede cargar a una menor la deuda de sus padres. Estados Unidos, el plan Biden impulsa a Gestamp. Y en cuanto a vivienda, ¿qué casas se pueden hacer en Madrid bajo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana? Y en la portada, el gobierno fija la incorporación express al plan de pensiones de las empresas. El reglamento del fondo público recorta el plazo de 2 años a solo 1 mes. El cambio se aplica también a los planes en vigor. Más abajo, multa histórica a Amazon y Apple por cerrar la venta online. La sanción, 194 millones de euros, es la más abultada impuesta al sector tecnológico. Más abajo, el 23J fiscal de la bajada masiva del IRPF a la armonización tributaria. Los bloques chocan en materia fiscal, pero no detallan sus planes sobre el déficit público. El PSOE defiende los nuevos tributos y el Partido Popular los cuestiona y prevé rebajas en IRPF e IVA. A la derecha dicen las perspectivas de tipos llevan al euro a su mejor racha en 19 años. La penalización por Credit Suisse enfrenta a UBS y Singular Bank. El BCE reprende a Deutsche por su mala praxis en derivados. Telefónica inyecta 762 millones en la filial mexicana en 3 años. Y por último, fin a la huelga en Air Europa después de 26 jornadas. Vamos ahora a eleconomista.es. El Santander ficha a Joan Ram como embajador para crecer en Estados Unidos. El crecimiento de los ingresos de TikTok intimida a sus rivales. Ahora en portada dicen, REE activa las centrales de gas para evitar apagones por calor. La sequía y la escasa producción de la eólica pone a prueba el sistema eléctrico. El salario de los funcionarios crece un 19,3% más que el resto. Los camareros cobran menos de la mitad. También dicen el veto de Putin al grano de Ucrania amenaza el IPC. La salida de Moscú del corredor del grano afecta de lleno a nuestro país, ya que es el segundo que más se beneficia de la ruta por el Mar Negro a la hora de importar este producto. CNMC sanciona a Apple y Amazon con un multazo de 194 millones. Atitlán ultima la adquisición de Tastia, dueño de Muerde la Pasta. El fondo está liderado por el yerno de Juan Roig.
También dicen que el dólar se acerca al soporte que abre más subidas en Wall Street. Si lo pierde, seguirán las alzas, pero si rebota, vendría corrección. Y un error en la tasa a los ricos impide deducirse los primeros 3 millones. Falla el modelo electrónico de Hacienda. Por último, vamos con el diario Expansión. Dice, Gatwick y Stainted meten presión a Ferrovial y a Aena. Los planes de los aeropuertos británicos obligan a las españolas a competir. También nos cuentan Rothschild, Lazard y Alantra rehacen su estrategia en M y A. CNMC multa récord de 194 millones a Apple y Amazon. Y así serán los nuevos planes de pensiones de empleo. Pasamos ahora a los diarios locales y comarcales. Comenzamos con Hoy un Clic. Surma organiza este miércoles un acto público en Buñol con motivo de las elecciones del 23J. Se reúne la comisión de la tomatina de Buñol para preparar el protocolo de seguridad. Buñol recibe una subvención de 8.000 euros para la puesta en marcha del portal de transparencia. Y por último, se subsana el problema de la refrigeración en el centro de salud de Buñol. Y ahora sí, por último, consejos para la lactancia materna en verano. Pasamos ahora a Comarca CV, que solo destaca a la artística y la armónica de Buñol, presentan un nuevo mano a mano. Y pasamos ahora a tu comarca. Cheste celebra un pleno extraordinario para informar de las competencias y retribuciones del nuevo equipo de gobierno. Buñol se prepara para disfrutar de la pasión de su música en el afamado concierto mano a mano conjunto de sus dos bandas. En sucesos, la Guardia Civil detiene a 6 personas e investiga a 3 en Buñol, Quart de Poblet y Paiporta por cultivo y venta de droga. Fotogalería, el equipo Caixa Popular Godelleta de Galotxa, campeón autonómico de segunda categoría, en el 48 trofeo del Corte Inglés. Y la coalición de izquierda Sumar ofrece un acto público en Buñol. Cuatro minutos sobre las 9 de la mañana y con la lectura de titulares locales y comarcales ponemos punto y final a esta primera parte del magazine Buenos Días Buñol dedicada a la actualidad. Así que no os vayáis, que en unos momentos estamos de vuelta con nuestras canciones dedicadas aquí en Radio Buñol. Hasta pronto.